Vengo a plantear una cuestión de privilegio por los graves hechos ocurridos en oportunidad en que 10 legisladores de esta Cámara se hicieron presentes en aquella provincia y que tienen como antecedentes los graves hechos y las violaciones reiteradas a los derechos humanos en esa provincia. Pero previo a esto, necesariamente hay que hacer algunas consideraciones de lo que Formosa en relación a los dichos del miembro preopinante, porque estamos hablando de una de las provincias más pobres de la República Argentina, la segunda provincia con mayores índices de mortalidad materna e infantil, esa provincia que gobierna durante 26 años Gildo Infrán. Una provincia que depende de sus recursos en un 94% de la coparticipación nacional y hablan de que tienen superávit fiscal, pues ese superávit fiscal es producto de las remesas de dinero que le gira a la nación. Una provincia que tiene una relación de 167 empleados públicos por cada 100 empleados privados, señor presidente. Una provincia en donde el 70% de la población depende del Estado, y una provincia en donde hay ley de lemas y reelecciones indefinidas, y eso ha permitido la perpetuación en el poder de Gildo Infrán, un autoritario con fachada democrática. El poder no cambia a las personas, señor presidente, el poder las muestra tal cual son, y la pandemia las ilumina. Y lo que ha hecho la pandemia es demostrar la grave situación que no de ahora, sino de hace muchísimos años se vive en la provincia de Formosa. Pero claro, con la pandemia surgieron las denuncias y no fue la oposición la que en definitiva las inventó caprichosamente para obtener algún tipo de rédito político. Nosotros viajamos a Formosa porque somos representantes del pueblo de la nación. Es nuestro deber, es nuestra obligación ir a Formosa y escuchar lo que estaba sucediendo. No podemos y no podíamos y no debemos mirar para el costado, y este Congreso no debe mirar para el costado cuando damos cuenta de que existen centros de detención en donde han pasado más de 24.000 formoseños, en donde no se han respetado las condiciones mínimas de salubridad, de higiene y de dignidad de las personas, donde han estado conviviendo personas contagiadas con personas sospechadas, en condiciones de hacinamiento y que ha llevado a pronunciamientos judiciales incluso. Con una ciudad sitiada, señor presidente, en momentos excepcionales de pandemia, es donde más se deben reafirmar los derechos y las garantías constitucionales. Y esto no ha ocurrido, señor presidente, en Formosa. Se ha vivido un verdadero estado policial, un verdadero estado de excepción. Y nosotros reclamamos inminentemente que se restablezca el Estado de Derecho y el imperio de la Constitución. Ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad como diputados de la Nación, y ese es el deber que tiene el Congreso Nacional. Y yo lamento que en definitiva se hayan brindado homenajes por el 24 de marzo, haciendo alusión a las violaciones, a las graves violaciones a los derechos humanos, y hoy no se pronuncien respecto de las graves violaciones que actualmente viven los formoseños, en donde en muchos casos son privados de la libertad, llevados a centros de detención, en otros casos viven en ciudades sitiadas, o mujeres que se tienen que ir al monte para parir a sus hijos por temor a ser desprendidas y llevadas a hacer cuarentena. Ni hablar de los 7.500 formoseños que estuvieron por más de 2 meses, señor presidente, sin posibilidad alguna de ingresar a su provincia y en donde también se padecieron muertes.